los mexiquenses comenzaron a realizar los pagos anuales correspondientes a predial y agua. En el Valle de Toluca, los ayuntamientos ofrecen diversos beneficios durante el primer trimestre del año para incentivar que la ciudadanía cumpla con estas obligaciones en tiempo y forma. Por ejemplo, Sinacantepec aplicará descuentos del 10, 8 y 6% en enero, febrero y marzo respectivamente, en el pago del predial y el agua, pero ofrece un 34% para pensionados, viudas y personas de la tercera edad. Hasta el 3 de enero, más de 800 personas de esta demarcación han realizado sus pagos. Por lo mismo que estamos viendo que es mucha la afluencia de gente, que está fluyendo constantemente, se optó por aperturar una caja aquí en lo que es el ayuntamiento a un costado del kiosco. ¿Esto con qué finalidad? De que el sinacatepequense se sienta con esa voluntad de ir a pagar su predial y no tener tantas trabas. En Metepec, los descuentos para el pago del predial son iguales a los de Sinacantepec, pero a quienes hayan cumplido en tiempo y forma en 2011 y 2012 tendrán un descuento adicional del 6% en enero y 4% en febrero. Es decir, quienes hayan sido constantes con cubrir sus obligaciones podrán acceder a reducciones de hasta el 16% en este primer mes y de 12% en febrero. Ayer recaudamos poco más de 2 millones de pesos, cuando el 2 de enero de 2013 recaudamos alrededor de 1.300.000. Respecto al pago del agua, los beneficios serán del 8, 6 y 4% en enero, febrero y marzo. Para grupos vulnerables, Metepec ofrecerá facilidades del 34%. En el pago del agua, por supuesto que hay descuentos también. El Cabildo también aprobó ahí algunas bonificaciones similares a las que les estoy comentando. La gente puede venir a pagar su servicio anual o bimestral. En tanto, en Toluca los descuentos del pago anual del agua serán de 8% en enero, 6% en febrero y 4% en marzo. La capital mexiquense también ofrecerá descuentos especiales a contribuyentes puntuales en los pagos de los últimos dos años, del 4% en este mes y 2% en febrero. Con imágenes de Ricardo Cerda, Raúl Sesman, Noticieros Televisa.